7 animales híbridos totalmente reales. La curiosidad y el deseo de crear con nuestras propias manos la vida han sido desde el inicio de la ciencia características que describen al ser humano. La naturaleza está llena de increíbles sorpresas, y por más inaudito que pueda sonar, aún con toda nuestra tecnología hoy en día, la realidad es que nuestro planeta esconde criaturas que ni siquiera nuestra imaginación puede concebir. Ya sea que éstas hayan llegado a la vida de manera natural o que hayan sido creadas en un laboratorio, la realidad es una, y es que éstas existen, y son tan solo una pequeña prueba de lo que las casualidades o la ciencia pueden lograr. Así que abre bien los ojos y ponte cómodo, porque estás a punto de conocer a una lista de animales únicos que solamente muy pocos y afortunados lograrán observar en persona a lo largo de todas sus vidas. El primer animal en esta lista es una belleza. Conocido como el tigón, este felino es la cruza de un tigre y una leona. Es extremadamente complicado que este animal se dé en la naturaleza. Sin embargo, existen casos de ello, y fue de esta manera como la ciencia los descubrió. Hoy en día los científicos pueden crear un tigón de manera relativamente sencilla dentro de un laboratorio. Ahora pasemos a la mezcla opuesta. Este bello felino es conocido como el ligre, y este nace de la cruza contraria a un tigón, es decir, un león y una tigresa. Aun cuando es un animal muy poco conocido, el ligre es muchísimo más común que el tigón, y su característica principal es que estos son el felino más grande y pesado de todo el reino animal. El ligre puede llegar a medir más de 3 metros y pesar casi 320 kilogramos. Continuando con los felinos, quiero mostrarles al que fue mi animal híbrido favorito. Su nombre es el jagleón, y este imponente gato es la cruza de un jaguar macho y una leona. Debido a que estas especies viven en ecosistemas diferentes, la cruza es imposible de lograr de manera natural, pero dentro de un laboratorio, la mezcla resulta un proceso sencillo. El jagleón cuenta con la apariencia física de un león, pero con un pelaje oscuro y lleno de manchas. Hasta el día de hoy, no se han visto melenas en ningún jagleón. Y para cerrar con el tema de los felinos, ahora les presento al leopón. Este animal sale de la cruza de leopardo macho y una leona. Sus características son únicas y sumamente bellas. Básicamente es un leopardo, pero con una enorme melena. Este animal solo ha sido creado en laboratorios y criado en cautiverio, pero científicos consideran que pronto podrán soltarlos en distintos ecosistemas para que estos se adapten a los mismos de manera natural. Llegó la hora de sumergirnos en el océano y conocer al balfín. Este animal es la cruza de una orca asesina macho y un delfín cabeza de botella hembra. Estos ejemplares son extremadamente raros, pero increíblemente, la cruza se da de manera natural en los océanos. Al día de hoy, la información sobre este híbrido es muy escasa, aunque recientemente se han avistado mayores cantidades en la parte norte de las aguas del Océano Atlántico. Lo que están viendo en pantalla es conocido como el cebroide. Este equino se obtiene de la cruza de una cebra y un caballo. Es probable que nunca hayas visto uno de estos, pero la realidad es que los cebroides existen desde el siglo XIX. Incluso Charles Darwin los registró en algunos de sus trabajos. Esta cruza se da tanto de manera natural como artificial, y el resultado es un equino con la apariencia física de un caballo, pero el pelaje de una cebra en algunas partes de su cuerpo. El mejor amigo del hombre no podía faltar en esta lista, y es por ello que les presento al Coy Dog. Esta ternura de animal es la cruza de un coyote macho y un perro hembra. Asombrosamente, esta cruza se da de manera natural, pues los coyotes son animales muy curiosos, y cuando se topan con perros en granjas, suelen intentar aparearse. El resultado es un animal de tamaño mediano, el cual luce de manera similar a un coyote, pero puede ser criado justo como si fuera un perro. Si te agradó el video, compártelo con tus amigos.